Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo es horrible. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño, como una cosa tan pequeña. ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos. No te preocupes, ya casi hemos llegado. Podrás buscarla cuando estemos a bordo. Parece que tenéis mucho de lo que hablar. Ya hemos llegado. Sincronicemos la órbita. Todo este jaleo por ese trozo de roca. La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels. AX-7 es una mina de oro, según el informe del explorador. Cobalto, silicio, osmio... Bien, ¿dónde está? Ahí está. Tenemos contacto visual. Así que ese es el Ishimura. Impresionante. El USG Ishimura. La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya lo han estado celebrando. ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces. Cabo, acércanos para establecer contacto. Y aléjate de esos escombros. Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra. USG Ishimura. Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion, respondiendo a su señal de socorro. Responda, Ishimura. Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía. Sí, lo sabemos. Aumenta la señal. Más. No creía que una cosa de estas se bloqueara en las comunicaciones. Con 1000 personas a bordo, alguien responderá al teléfono. Será una antena averiada. Suena como si tuvieran problemas con el codificador. Llévennos allí y Isaac y yo lo arreglaremos. 48 horas como máximo. Has oído a la señorita. Acércanos, veamos qué hay que arreglar. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático listo. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado, chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su anclaje guía está dañado. Cambia manual. ¡Ya! ¿Dentro del campo magnético? ¡Está loco! ¡Aborta! ¡No! ¡Podemos conseguirlo! ¡Cabo, he dado una orden! ¿Algún herido? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels. Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia, estaríamos aplastados en el lateral del Ishimura. Cálmese y manos a la obra. Cabo, informe. No hay lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático. Tardaré en solucionar. Bien. A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda. Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave. Ya está. Todo el mundo con salud de hierro. Adelante. Todavía tenemos trabajo que hacer. En marcha. No perdimos la señal del repetidor del puerto, sino el propio repetidor. Increíble. El Ishimura era la primera nave extractora planetaria de su clase, además de la más antigua, con 62 años de servicio ininterrumpido. Posee el récord en mayor número de extracciones. No habrá energía en ningún sitio.
Isaac, ven y piratea el panel de la puerta. Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas. Aquí debería haber un equipo de seguridad. Bien, pues no está. Aquí no hay nadie. No capto ninguna transmisión. La consola de seguridad sigue activa. Isaac, conéctate a ver qué encuentras. Kendra, haga que ese ascensor funcione. No hay energía. No puedo. ¡Restablezca la maldita energía! Si todos cooperamos, antes acabaremos con esto. Isaac, intenta encender la pantalla. ¿Qué coño ha sido eso? La cuarentena automática se habrá activado al reiniciar el sistema de filtración. Tranquilicémonos todos. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? No estoy seguro. No lo sé. En esta habitación hay algo. ¡Dios santo! ¡Abrid fuego! ¡Disparad! ¡Esta energía! ¡Sandra! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Isaac! ¡Sal de ahí ya! ¡Puertas desbloqueadas! ¡Corre!
aquí, Benson. Escuchadme. Utilicen los respiraderos para moverse por la nave. ¡Manteneos alejados! ¡Cuidado! ¡Regresad! ¡Regresad! Isaac, nos hemos topado con más de estas cosas de camino. ¿Estás bien? ¿Más qué? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Son la tripulación? Baja la voz. Sean lo que sean, no parecen amistosos y muchas puertas de la nave están bloqueadas por la cuarentena. Hay que llegar al puente, pero habrá que reparar el sistema de monorraíles. Estás loco, Hammond. Vas a hacer que nos maten a todos. Si me escucha, la sacaré de aquí con vida. ¿Qué pasa con el monorail? El panel de datos está frito, pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento. Y hay un monorraíl estropeado bloqueando el túnel y habrá que repararlo. ¡Maldita sea! Todo está al otro lado de la cuarentena. No podemos llegar desde aquí. Nosotros no podemos, pero tú sí. Isaac, si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal. Arregla el monorraíl y te ayudaré a encontrar a Nicole. Usa la pantalla de mapa para ver los objetivos y posiciones. Ingeniería de monorraíl, hemos dado con su punto débil. Smith ha matado a uno. Olvidaos de dispararles en el cuerpo, tenéis que cortarles las extremidades. Conseguid algún objeto cortante como esto y despedazadlos. Isaac, ten cuidado. Parece que dispararles al cuerpo no sirve de nada. Apunta a las extremidades, despedázalos. Eso funcionará. Thank you.
módulo de estabilización podría ayudarte con el mecanismo del brazo. Atención, el coche 8 ha chocado. Lo hemos traído a la zona de reparación, pero el cargador automático está frito. Un módulo de estabilización aquí ya. Si no sacamos esa chatarra de las vías, colapsará todo el sistema. Sustituyendo monorraíl averiado. Espere unos segundos. Isaac, lo has conseguido. El monorraíl bloqueaba todo el sistema. Cuando conectes el ordenador, podrás enviarnos el monorraíl desde la sala de control. Cuanto antes, mejor. Oigo algo arrastrarse ahí fuera. Sustitución completada. Thank you.
Isaac, encuentra el panel de datos del ordenador de control de monorraíles. Está en la plataforma de mantenimiento. Isaac, me colé en el sistema de seguridad de la cubierta. He desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento. El panel de datos debería estar por ahí. Soy Kendra. La puerta del almacén está bloqueada. Quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento.
Thank you.
Thank you.
está Isaac. Trae el panel hasta el control de monorraíles e introdúcelo en el sistema informático. Se supone que con eso volverá a funcionar. Control de monorraíl conectado. Sistema de monorraíles de la nave reiniciado. Los vagones están operativos. Monorraíl llegando a la cubierta de vuelo. Cuarentena levantada. Genial, ya estamos a bordo y en dirección al puente. Buen trabajo. Qué raro. Se ha levantado la cuarentena. Lo que hubiera en la sala de vuelo se habrá ido. Mejor. Isaac, vuelve al Kelion y prepáralo para despegar. Averiguaremos lo que podamos en el puente y te veremos allí. Si llegamos vivos. Esto es demasiado hasta para ti, Hammond. Es un suicidio. Vamos a morir aquí. Ya se ha de hacerme saber que no confía en mí, señorita Daniels. Pero tengo una misión que cumplir y es exactamente lo que voy a hacer. ¿Con usted o sin usted? ¿Me explico? Solo sáquenos de aquí con vida.
Llegamos al puente. Esto es una pesadilla. No hay supervivientes. Intentaremos acceder al ordenador del centro de mando. Deséanos suerte. Principal del hangar, notificada a los servicios de urgencia. Ahí abajo. ¿Qué ha pasado con el transbordador? Es nuestro billete a casa. La única salida de esta nave. Kendra. ¡No, Hammond! ¡Esto lo cambia todo! Déjeme pensar. ¿Puede acceder al ordenador del centro de mando? Esto tiene mala pinta. Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales. Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos. Bien, ¿dónde está el capitán? Aquí está. Capitán Benjamin Matthews. Ubicación. Laboratorio. Estado. Fallecido. ¿Qué? ¿Cómo? No puedo acceder a esta información. Encuentre al capitán y tendrá su DRI. Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador. Maldita sea. Isaac,
Mandaré el monorraíl hasta tu posición. Ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI. ¿Qué fue eso? Mierda.
está aquí. No hay nada que temer. Sabía que volverías. Como dijiste, he guardado esto para ti. McCoy quiere llevarme al transportador. Isaac, ¿estás ahí? Nos han atacado. Kendra ha desaparecido, estaba aquí y después... ¡No lo puedo creer que la haya perdido! Podemos lograrlo. Consigue los códigos del DRI del capitán y encontraremos a Nicole. Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias. Vuélala para llegar hasta el depósito. Coge explosivo termita del almacén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero. Debería estar pasillo abajo. ¡Joder! No hay comunicación con estas interferencias. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada.
fin conseguí que Durfield me mostrara la señal de vídeo de la colonia. Y lo que vi fue glorioso y potente. Los vídeos se transformaban en algo extraordinario. Tengo que saber más. Todo creyente de mí se convirtió en uno de ellos. Y el científico me enseñó a descubrir sus secretos. Tengo que estudiar uno de sus necromorfos, nombre clínico con el propósito Kai. Necesito ser testigo de este incendio. Llega aquel paciente de la colonia. Cuarentena levantada. Que has cogido te ayudará a pasar las barricadas. Utiliza el detonador para hacerlo estallar. Espero poder defender esta posición. Hay algo grande moviéndose ahí fuera.
Ishimura, se puede activar la gravedad por zonas. Tus botas magnéticas se fijarán al suelo al entrar en la zona de gravedad cero. De la barricada y destrúyela. Mierda. Oigo cómo se acercan. Están en los respiraderos. Ve con cuidado, Isaac. Entrando en zona de gravedad cero.
saliendo de zona de gravedad cero. Entrando en zona de gravedad cero. Thank you.
conseguido. El camino hasta el depósito estará despejado. Recuerda, los códigos están en el cadáver del capitán. Aquí la oficial médico superior Nicole Brennan, transmitiendo para toda la nave. Necesitamos ayuda. No tenemos recursos para atender a tantos casos. Nadie nos dice qué ocurre. Estas heridas... No tenemos el equipo necesario para esto. ¡Dios mío! ¡Póngalo en la mesa! ¡Sujételo! ¡Enfermera, sujételo! ¡Dios! ¡Fin de la grabación! Era Nicole, ¿verdad? No veo desde aquí cuando se hizo ese registro. Seguro que está por alguna parte.
¿Vale? Me llamo Aileen Tiff. Acabo de despertarme y todo el mundo ha desaparecido. No sé qué ocurre. ¿Por qué se han ido? Intentaré encontrar a alguien. Si alguien oye esto, por favor, vengan a por mí. Oigo algo arañando las paredes. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres médico? ¿Por qué todo el mundo? Registro científico del director general del departamento científico, Dr. Kane. Estoy muy preocupado por los problemas de la colonia. Sé que están relacionados de alguna forma con el descubrimiento de la efigie. Pero desconozco la naturaleza exacta de esa colonia. Casi el 40% de los colonos sé que experimenta alguna forma de demencia. Los síntomas obvios son depresión aguda, insomnio y alucinaciones. El índice de violencia, incluso asesinatos, indica la paranoia extrema. El doctor Mercer ha recomendado subir a algunos afectados a bordo para su estudio. El doctor Whelan, el psiquiatra del planeta, ha informado de que su análisis ha sido fructífero. Me preocupa depender del doctor Mercer en este momento, pero necesito su experiencia. Necesitamos una solución, y rápido. Thank you.
Dios santo, ¿qué pasa ahí abajo? Ha dado en el clavo, doctor. Es obra de Dios. No estoy tan seguro. Seguro que los problemas de la colonia están relacionados en cierto modo con la efigie. Puede dar por hecho lo que quiera, pero yo no lo haré. La efigie es gloriosa, divina. Ya lo sabe. Los caminos del Señor son inescrutables. De todas formas, mañana lo tendremos a bordo y podrá investigar lo que quiera. ¿Por qué está tan preocupado? ¿Preocupado? Capitán, la gente se muere ahí abajo, se matan unos a otros. ¿Es esta locura la transformación que nos enseña la uniología? Doctor, tres. Siempre hay riesgo cuando las apuestas son altas. Y aquí, son altísimas. Podría cambiarlo todo. Por eso me preocupo.
Thank you.